Buenas a todos, aquí Riven y hoy os voy a decir qué demonios es LEGO Batman 2 DC Super Heroes. O Super Heroes si sois más fans de la pronunciación inglesa. Qué cochecitos más monos, pero bueno, los juegos de LEGO. Vamos, ¿quién no conoce el LEGO? Son juguetes de toda la vida que si no los habéis jugado en vuestra infancia es que no habéis tenido infancia. Eran juguetes muy guays. Yo aún tengo un par de cositas de LEGO. Y los juegos de LEGO de Telltale, como se llamen, Telltale Games, estos, TT, vamos, son muy parecidos todos. Tienen una mecánica muy simple, pero a la vez muy interesante. Y este es el primer juego suyo de LEGO, donde los LEGOs de hecho hablarán, y encima están doblados en castellano, impresionante. Pero bueno, no sé si haré una serie completa del juego, porque este además es el primer juego de Batman, bueno, de LEGO, que tiene más o menos un mundo abierto. Podrás ir por Gotham, controlar distintos personajes y hacer cosas, pero la mecánica es muy, muy, muy simple. Así que no sé si voy a grabar un Let's Play completo, pero sí que quiero grabar un qué demonios es, y eso estoy haciendo. Vamos a empezar, para que veáis un poco de qué trata. Sí, quiero hacer una partida nueva. Hay el Joker, ahí tengo una miniatura del Joker de LEGO, es muy guay. Esta noche, los admiradores de industriales multimillonarios están de enhorabuena, ya que se enfrentan los finalistas al galardón anual del Hombre del Año, Bruce Wayne y Lex Luthor. Sí, es el playboy filántropo de Gotham frente a un tipo calvo de Metrópolis. Aquí en Noticias de Gotham City apostamos por el equipo casero. ¡Vamos, Bruce! Los gráficos son impresionantes para ser un juego infantil, entre comillas, ¿verdad? Lex, me sorprende que en plena campaña te hayas molestado en venir a Gotham City para esto. Oh, querida, como candidato es un placer y un privilegio estar aquí, sobre todo si ganas. Y ahora, damas y caballeros, el momento que han estado esperando. El galardón al Hombre del Año es para Bruce Wayne. ¿Cómo no? Lo siento, Corina. Me encantan sus expresiones faciales. Son buenísimas. Oh, adivinad quién. ¿Quién ha estado ahí por vosotros? Un hombre cuya misión ha sido mejorar las vidas de los que le rodean. Ha remodelado nuestros edificios. Ha eliminado el papeleo inútil de los bancos. Siempre habéis mostrado vuestro aprecio. ¿Y por qué parar ahora? ¡Bravo! ¡Qué bueno, Joker! ¡Una gran ovación! No lo esperaba, pero la acepto. Y también todo lo demás. ¡Adivina, adivina! ¿Qué es? Anda, el acertijo. ¡Su cartera! ¿Dinero? No, ya no. Pingüino. En tu desfile, querida. Muchas gracias. No, gracias. No quiero volverme loco de alegría. Oh, no te preocupes. No quería darte la mano. Quiero tu reloj. Ha sido un placer verte. Deberíamos vernos más. Oh, lo haremos. Harley y dos caras están todos aquí. ¡Vaya noche! ¡Qué honor! ¡No tengo palabras! Me he quedado mudo. ¡Oh,
¿Pero qué digo? ¿Cuándo me he quedado mudo? ¡Qué emoción verme por fin en la gran pantalla! ¡Fíjate en ese rostro! ¡Es como...! ¿Qué va a decir? ¿Qué saldrá de esa boquita suya? Siento borrarte la sonrisa del rostro, Joker. No, no lo sientes. No lo sientes en absoluto. ¡Ven a cogerme! Vaya, no sé cómo se controla esto, porque suelo controlar en la Play con el joystick y no... A ver... ¿Qué botones son? ¿Qué botones? El ratón no funciona. No sé qué botones son. Controles. K... JH... JH... ¿Por qué JH? Bueno, JH. A ver... Sí, reanudar. H y J. Venga, muérete. Tendré que ponerme el joystick para el siguiente vídeo, si es que lo hago. Y creo que lo voy a hacer porque me divierte mucho este juego. Bueno, la mecánica de los juegos es muy similar. Hay misiones. Esta es una misión. Por cierto, este tío que tengo aquí delante, tengo una miniatura suya también. Y de la nave esta también, igualita. ¡Hala! Me ha matado. Bueno, la mecánica es que veis que arriba... no tengo ratón, no puedo enseñarlo. Arriba hay como un medidor de... ¡Muérete, Robin! No, de muérete, Robin, no. De piezas de Lego. Pues hay misiones y en cada misión puedes rellenar ese medidor con piezas de Lego que vas recogiendo. Lo que estoy haciendo yo ahora. Si mueres, no pasa nada, solo reapareces al lado. Lo único que pierdes muchísimas de estas piezas. Y para completar bien el nivel tienes que conseguir todo el medidor. Tienes que llenarlo entero. Pero bueno, siempre puedes romper cosas o construir cosas. Hay un montón de secretos y guiños para coger cositas de estas. Veis que ya tengo 1000 y todavía no tengo ni una pieza. Estas azules dan 1000 directamente. Sí, ya voy rellenando un poco. Y sin joystick esto es casi imposible de jugar. Dios, tengo que ponerme el joystick, pero ya. Creo que voy a hacerlo. Voy a conectar el joystick y vuelvo enseguida. Vale, creo que ya lo tengo todo funcionando. Sí, parece que funciona a la perfección. Ya puedo romper cosas con el mando. Por suerte tengo un mando de estos de Power A para la Play 3 que funcionan perfectamente con PC. No hay que bajarse controladores ni nada, simplemente lo metes y funciona. Lo que no me gusta es que no oigo sonido apenas. A ver, otra vez, lo siento por meterme... Volumen de sonido, 10-10. Pues yo apenas lo oigo, no sé vosotros. A ver, un momento. Vale, muchísimo mejor. No sé por qué el Windows a veces me fastidia los sonidos de ciertos programas. No entiendo por qué yo no hago nada. A ver, ¿cómo puedo lanzar cosas? Así. Genial, con mando es mucho más fácil, la verdad. Porque si este juego es imposible jugarlo sin una cosa pad. Más, señor. Salfred. Hay que mantener pulsado el botón de acción, que perdón, es este. Señor. Muy bien. Puedes construir escaleras y cosas, aparentemente. Bueno, aparentemente no puede. Voy a romper más mierdas para ver si consigo más cositas de estas. Aunque... Bueno, la verdad es que creo que podría hacer un Let's Play completo de este juego. Porque es muy divertido. Ya veréis que hay un montón de guiños a otras sagas. Bueno, a las sagas de DC en este caso, supongo. Y muchísimo humor. La mecánica no está tan mal, sobre todo si tienes un pad. Esto es injugable, totalmente injugable sin pad. El Power A es un pad bastante baratito, por 30 euros creo que te compras el de cable o incluso por 20 y funciona de maravilla. Es un pad estilizado como los de la Xbox, pero que funciona en todos los dispositivos, desde Xbox, PlayStation 3 hasta PC. No sé si funcionará en Wii, no, nunca tuve una Wii, no sé si la Wii tiene USB normal. Vale, creo que ya voy a pasar de romper estas cositas. ¿Quién eres, abuelita? Muere. Espera, que te voy a dar. No, no corras, maldita. Se ha ido. Voy a matar a Harley Quinn. Ahí con su martillo, qué guay. Me gustaría tener una miniatura suya. Mantente alejado de mí, señor Jota. Yep. Toma. Tiene 3 corazones, aparentemente. Veis que es muy
cómico la manera en la que matas a la gente. Matas entre comillas. A ver, le voy a dar... Espera, muere. Le voy a intentar dar con el Batwing este. Sí, ya le quité un corazón. Le voy a dar más. Toma. Y el último. Muy bien, se ha caído para adentro. Ahora tengo que seguirla. Aparentemente sí. ¡Eli, hop! Punto de control. Hola, Harley, estás noqueada. Voy a hackear a ese PC. Ah, eso es para guardar. Guardar y continuar. Ahí está Lex, creo. O no, no, solo son músicos. ¡Qué guay! Voy a romper cosas. Ante la duda voy a romper cosas. El juego acaba de salir, no sé si salió hace unos días o incluso ayer o algo así, vamos, que no tienen nada de tiempo, nada. Creo que hay demos para todas las plataformas que os podáis bajar gratuitamente. El juego completo, no sé si valía 50 euros o así, es el precio completo, no os esperéis que valga menos por ser un juego, otra vez, infantil, entre comillas. No es tan infantil como parece, es un juego para fans de Lego o para fans de la saga en la que se basa el nuevo juego. Por ejemplo, hay un montón de juegos de Lego, de Star Wars, de Indiana Jones, de Batman, este es el segundo, ¿de qué más? De Harry Potter, ahora van a sacar uno de Estla también. ¿Cómo rompo esto? ¿Pero qué es esto? No sé qué es, pero puedo darle. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Va a romperlo? ¡Sep! ¡Oh, era el acertijo! ¡Al escondite, Batman! ¡Qué bueno es! Vale, esto aún no lo puedo romper porque también hay distintos trajes y cosas siempre entre los juegos de Lego que te permiten hacer otras cosas. Mantén pulsado el botón 1 para apuntar el asa del rezón. Carajos, ese asa. Bueno, es el mismo botón que de toda la vida. Muy bien, me he subido aquí arriba. Ahora puedo usarlo. ¿Quién es? Ah, es el acertijo. ¿Qué hace? ¿Abajo hay algo por propósito? ¡Yeah! Estos son soldados del acertijo porque veis que tienen su emblema y van de verde y eso. Hay combos. ¿Para qué hay combos en un juego de Lego? Impresionante. Y bueno, si habéis jugado al Arkham City o al Arkham Asylum, este juego no es lo mismo. Para nada. No, una cola rara, la cual puedo pegar. Y aquí hay un algo. Hay que coger 10 de esos en cada nivel para conseguir algo. ¿Qué es esto? ¿Puedo romperlo? No. ¿Y esto? ¡Hostia! ¿Eso es una ametralladora o algo? Ah, no, que no te deja pasar. Bueno. Se necesita un traje especial, ¿veis? Para entrar ahí. Pero estos cañones. Y lo siento, yo es que soy muy perfeccionista en este tipo de juegos. Yo siempre quiero cogerlo todo y eso quita parte de la diversión, la verdad. Hay que ser más moderado con los juegos de Lego porque hay demasiadas cosas que coger y tampoco puedes cogerlas nunca todas la primera vez. Tienes que completar el juego varias veces para poder conseguirlo todo. Puzzle. Oh. Muy bien. Espera, ¿y si hago lo mismo? Ahora este aguanta aquí y el otro salta. ¿Dónde está Batman? ¿Qué haces, Batman, idiota? Ah, Batman. Súbete, Batman. Y ahora, dale a esa. ¡Ep! Parece que hay un traje por aquí. Tiene que haberlo. ¿Qué es eso?
Oh, veo el símbolo de Batman, hay que construir algo. Qué bueno es Batman construyendo cosas de Lego, ¿verdad? Oh, es un traje. A ver, voy a ponérmelo. Traje sensor. Que sirve para hacerte invisible, creo. Sep. Ya no me ve. Toma. Ya he roto al tío este. ¿Puedo ser invisible el tiempo que quiera? Guay. A ver. Nada. Ven aquí, Robin. Inútil. No sé si se vende el traje de Robin, creo que no. O sea, el traje no. La miniatura. Nunca la he visto, al menos. ¿Por qué no ha cogido ninguna cosita de esas? Robin, cógelas. Inútil. Estoy rompiendo cosas, ni siquiera veo lo que rompo. Venga, vamos. Hostia, ¿qué es esto? No tengo ni idea. Supongo que es para otro personaje. Veamos. Ya tengo la mitad de figuritas. ¿Qué hay por aquí? Una cosa más, señor. Puse el botón 3. ¿Cuál es el botón 3? Perdón, señor. Pulsa el botón 1 para controlarlos a distancia. ¡Qué guay! No sé qué hace eso, pero yo lo estoy controlando a distancia. ¿Qué ajos estoy haciendo? ¿LOL? Y te doy de hostias, muérete. Y... toma. Te he roto. Muérete, tío verde. Otro menos, ya voy pillando a los villanos por ahí. Voy a romper sillas porque te da puntos aparentemente. Es guay ser Batman y tienes que romper cosas para que te den puntos. No sé por qué, no tiene ninguna lógica, pero sí, hay que hacerlo. Voy a construir esto. Dale, hop. Y ahora tengo que hacer algo. Voy a hacerme invisible. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? Tiene lunitas, ¿por qué tiene lunitas? Y se ha roto. Esto también tiene lunitas. También se ha roto. Sí, es un gameplay muy emocionante, ¿verdad? El caso es que no sé cómo... no sé qué hacer aquí, espera. No, eso no. Hola, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Dónde está Robin? Robin, ven. ¿Puedes hacer algo tú? Sí, él sí que puede. Vale. Punto de control, lo voy a guardar aquí. LOL, mete una disqueta. Joder. Qué cosas. Es una sala muy amplia. No me gustan las salas amplias. Ah, vale, dos caras. Ahora vendrá dos caras. ¿Por qué será que lo... lo sé? ¿Ahora puedo construir algo con esto? Sí. Un traje para Robin. Perdón, señor. Métete, Robin. Traje de acróbata. ¡Qué guay! No sabía... ¡no! Joder, ya cogí el traje normal. Voy a morir. 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 No, no voy a morir. Me he pulsado botón 1. Perdón, señor. ¡Oh! ¡Qué guay! Un montón de mierda, gracias al tío este. Hola, dos caras.
Encantado de verte. No, para nada. Qué bueno. Hostia, cuánta peña. Morid todos. No sé quién es el villano. Vale, de hecho tuve que salir y buscar en una guía cómo se hacía esto. Creo que ya lo tengo. Y el problema es que después tuve que salir de casa y he vuelto ahora por la noche. Son las 2:55 de la mañana, AM, y voy a finalizar este capítulo a esta hora. A ver qué tal. A ver, según lo que... Vale, según lo que he leído había que romper unas cosas aquí y luego construir un dispositivo para que Robin pueda rodar con esa cosa. Creo que era aquí. Oh, espera, sí, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ahora lo entiendo, soy idiota. A ver, Robin. Hace bola. Ahora se mete aquí. Y en teoría tendría que... Espera, no. ¿Qué hace este tío? Yo no lo muevo. ¿Qué hace? En teoría tendría que girar él todo el rato. Y girar algún motor o algo que hay debajo. Pero no lo hace. Hay que romper algo. ¿Qué hay que romper? A Robin. Voy a romper a Robin. No entiendo. Voy a bajar. Hay que romper esto. Estas macetas. He leído que hay que romper macetas. Pero no sé cuáles. ¿Qué es esto? Esto no es. ¿Estas? No. Es lo que pasa en los juegos de Lego. A veces tienes, llegas a un momento y no entiendes qué hay que hacer y tienes que buscarle una guía o algo. No es muy molesto, pero le quita un poco de fluidez al juego. Pero bueno, no voy a criticarlo por una cosa tan simple. Lo que no entiendo es qué tengo que hacer. Aún no lo sé. Voy a subirme ahí otra vez. ¿Tengo que darle algo? No entiendo. No entiendo nada. Voy a mirarlo otra vez. Un momento. Vale. Destruir estas sillas, quizás. Sí. Por fin. Por fin. Después de media hora lo descubro. Soy idiota. Lo siento por esto. Seguro que estabais facepalmeando todo el rato que estabais viendo esto. Pero bueno. Soy idiota. ¿Qué se lo va a hacer? Oh, un montón de cositas. Ven aquí, Robin. Perdón, señor. Sep, ¿veis? Tiene que hacer eso. Muere, muere, muere. Muere. Qué batallas de boss tan emocionantes, ¿eh? Es tan difícil. No sé cómo voy a hacerlo. Oh, he muerto. Dame mi pasta de nuevo. 74.000, eso es poco. ¡Ey, el Joker! Voy a hablar con el Joker, con el señor J. La verdad es que es muy extraño
jugar con... Hostia puta. Jugar con mando en PC. No estoy nada acostumbrado. Es como jugar a la PS3 pero con... con la pantalla tan cerca. No sé, es muy raro. El Joker. ¿Has oído aquel del tipo que se viste como un murciélago? ¡El golpe final es genial! ¡Hostia! ¡Qué botón 4! Ah, tengo que... Vamos, muere. ¡Qué guay! ¿Puedo guardar? Pasada. Toma, hostia. Joder, no quiero matar al Joker. El Joker me cae bien. ¿Era verde antes o me ha esprayado este tío con pintura verde? ¿Me está tirando tartas? ¿Qué cajones? Venga, le queda una vida de esas. ¡Mira! ¡Estoy en la peli! Oh, vale. Tengo que usar la visión de rayos X en esa cosa. Venga, dame la pasta. ¡No me tires cosas! LOL. No me tires cosas. No me tires cosas. A ver, corazones. ¿Hay cosas azules por aquí? No, una cámara. Vale, ya dejo de hacer el tonto y voy a... y voy a hacer el idiota. No, ese botón no es. El botón 1 es este. Ah, sí. Y otro aquí. Muy bien. Algo hice. ¿LOL? Dame más pasta. No llego al 100% ni de coña, vamos. Tengo que pulsar el botón 2 para saltar hacia la tirolina. Ah, sí, aparentemente. ¡Muere Joker! Joder, ¿por qué digo muere Joker si me cae también? No, no ha muerto. Muajaja. Pobre pingüino. Bien, he completado el nivel. Juego libre, es que puedo completar este nivel de nuevo, pero con cualquier personaje que elija. Y veis que tengo dos personajes de tropecientos mil que habrá en el juego. Bueno, no está tan mal. Casi 100.000. Creo que a 100.000 se completa el 100% de este nivel. O 125.000 era, o algo así. 71%. Ciudadano del peligro, lo he salvado. Nuevo traje adquirido, traje sensor. Traje acróbata. Muy bien. Una. ¿O eran dos? No, una. Ah, sé dónde estaba la otra y se me olvidó. No consigo... Ah, vale, sí que consigo al menos un ladrillo dorado. Dos. Eso sirve para desbloquear cosas raras. Pero bueno, voy a continuar la historia, pero ya voy a cortar el vídeo aquí, que se me hace muy largo este qué demonios es. Espero haberos contestado a esa pregunta. Y espero que os sirva este vídeo para compraros o no el juego. Yo os lo recomiendo, sobre todo si tenéis un amigo que también está dispuesto a bajárselo, a comprarlo, perdón, a bajárselo, piratilla, a comprarlo y jugar juntos. En la Play 3 se puede jugar en pantalla partida, bueno, en Xbox también supongo. Y en PC creo que también, pero es difícil, hay que conectar dos mandos distintos para él. Parar al Joker, misión 2. Veis que Gotham es una ciudad completamente abierta, podéis ir a donde queráis. De hecho voy a hacerlo, en algún vídeo supongo. He hablado con Willus antes, a lo mejor él cuando tenga un PC nuevo se lo compra también y... No puedo moverme, pero qué bonito soy. Se lo compra también y hacemos una serie de vídeos tontos en Gotham. No sé. Voy a romperme las piernas. No, porque tengo capa de Batman. Batcapa. Qué guay soy. Soy Batman. Qué gráficos más guays. Hay DirectX 10. Hay que ver, juegos de Lego con DirectX 10. La iluminación es brutal. Mirad la...
el casco de Batman como refleja todas las luces y superficies. Impresionante, la verdad, para ser un juego de Lego, ¿eh? Lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dadle like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. También podéis suscribiros a mi otro canal, que será el canal principal en cuestión de un mes, que estará en la descripción de todos los vídeos a partir de este, supongo. Perdón, señor. Hasta la próxima. Ahem.